Cuenta la leyenda que, hace muchos años, vivió una hermosa mujer en la ciudad de Campeche. Como parte de su rutina, ella solía pasear por la costa y, aprovechando su locación privilegiada junto a un puerto, contemplaba las enormes embarcaciones que llegaban de diversas partes del mundo. Le intrigaba saber cómo eran aquellos exóticos países desde donde venían tan variadas mercancías. La belleza de aquella joven era tal que el mar quedó cautivado. Por ello, buscaba hacerla sonreír con suaves y armoniosos oleajes que reflejaban los destellos dorados del sol. Asimismo, por las tardes, el mar se pintaba de naranja mientras el astro rey se hundía en sus aguas. Este espectáculo estremecía de emoción a la doncella. Sin embargo, durante uno de los paseos de la joven, ella conoció a un marinero de quien quedó perdidamente enamorada. Era tan fuerte el sentimiento de ambos que el mar se puso celoso. Transcurrieron un par de semanas y el amor entre la campechana y el marinero creció. El mar se sentía olvidado al ya no sentir la suave caricia de los dedos de la mujer durante los atardeceres. Ya no había más sonrisas para él. Pero un fatídico día, el marinero tuvo que zarpar de Campeche junto a su tripulación. Y aunque prometió volver cuanto antes, para estrechar al amor entre sus brazos nuevamente, no imaginaba lo que le deparaba el celoso océano. Sin saberlo, aquel beso de despedida sería el último. La envidia del mar se transformó en ira, y al ver la oportunidad de quedarse nuevamente con la mujer para él, creó una enorme tormenta. Las furiosas olas terminaron por sepultar la embarcación donde viajaba el marinero, y nunca nadie tuvo novedades sobre la tripulación. Desde entonces, cada tarde, aquella hermosa mujer llega hasta la orilla de la playa para esperar el regreso de su amado. Siempre está sentada a la orilla del malecón de Campeche, cerca del foro Akinpesh, con la vista fija en el mar, quien se regocija con su presencia. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean su contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, déjenme su opinión en los comentarios. O bien, si quieren algún mito, leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.